Met Jesus on a pilgrimage, still walking. I'm Andy Doyle, the Bishop of Texas, and that's my six-word autobiography. My hope for this podcast is to walk with you and talk with you about God, the church, and where we're headed next. En el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Siéntanse, por favor. Aquí estamos en el cuarto día de Santa Pascua y este domingo tenemos la tema y estamos celebrando el Cristo, el buen pastor, ¿verdad? Tenemos unas lecciones, el Evangelio es del buen pastor. Y yo creo el contexto de este pasaje es muy importante. El pasaje del Evangelio de Juan es uno donde los discípulos tienen mucho miedo. Entonces Jesús dice esas palabras. De hecho, el miedo es una de las más palabras repetidas en la Biblia. No sé, tenemos miedo de muchas cosas. Y eso es, yo creo, el importante mensaje de esa palabra. Tenemos miedo para nuestros hijos, ¿verdad? En este día, para nuestras familias, por buenas escuelas seguras y también por seguridad financiera, ¿verdad? Para proveer para nuestras familias, para nuestra salud, también para nuestros padres, nuestros ancianos. Para esos quienes son atrapados en adicción, ¿verdad? También. Todos conocemos algo, ¿verdad? Alguien. Y tenemos miedo porque hay muchas situaciones sobre las que no tenemos poder. No tenemos control. Porque en nuestras vidas que tienen poder, hay otras que tienen poder sobre nosotros. Hay mucha gente que toma decisiones que afectan nuestras vidas y nuestros miedos son sustancia. Entonces, este miedo es motivacional, es motivational, motivacional. El miedo afecta cómo actuamos juntos en la comunidad, pero también en nuestras familias, dentro de nuestras relaciones. Miedo cambia la forma en que actuamos uno con el otro. Esto es cierto para todos, ¿ok? Cada de nosotros tenemos un poco de miedo o mucho miedo. Depende del día, ¿verdad? Sí. Cuando estamos motivados por el miedo, podemos responder en dos maneras. El primero, uno es que nos convertimos en potreros, como en el Evangelio. Potreros buscan controlar para disminuir su miedo. Los potreros siguen siendo extraños. Porque si somos extraños, no puedes pedirme nada, ¿verdad? Los potreros quieren quedarse con lo que tienen de otros. Potreros pretender ser cariñoso, pero no van para compartir con nosotros. Cuando los potreros encuentran algo bueno, quieren quedárselo por ellos. No quieren mostrarle el camino, no como descubrir cosas buenas para sus próximos. Los potreros se disfrazan de pastores. Parece que les importa, pero a la primera señal de problemas, ellos te abandonarán y decir: no conozca a esa persona. ¿Verdad? La segunda forma es la forma del cristiano, de Cristo, del buen pastor,
en que nosotros podemos responder al miedo es recordar que Jesús dice, soy el buen pastor, yo no soy el potrero. Soy diferente, ¿verdad? Pero yo soy la puerta y abro para ti y para todos. Vengan a mí. Entrad en mi reino. A través de mí puedes tener vida, deseo, una relación espiritual contigo. Que sabemos el nombre del otro y llamarse los unos a los otros como el buen pastor y sus ovejas, ¿verdad? Es Jesucristo, conocemos como el buen pastor. Como Jesús debemos mostrar amistad y saber el nombre de nuestros vecinos y no debemos ser extranjeros. Cuando encontramos algo bueno, debemos mostrar a otros los verdes pastores. Estamos para bajar las montañas, como en el Salmo, uno para otro, y mostrar a ellos los caminos correctos, porque queremos mucho. Para mostrar a otros al agua viva, ¿verdad? Como en nuestro himno. Debemos ser como Jesús, como pastores. Y cuando los lobos y los coyotes me rodean, cuando los potreros se acercan, como el buen pastor, estamos para protegernos unos a otros. Esto no es nuestro ministerio. Y yo creo que esto es lo que ustedes aquí en San Pedro han hecho cada día con los programas, con el ministerio, con los ministerios de alabanza y oración, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo de una comunidad del buen pastor. Cuando tienes miedo, cuando estás perdido, cuando te sientas solo y empezar a pensar, tienes que vigilar la puerta y mantener a otras fuera. Recordar, eso es cuando nos dirigimos a Jesús, el buen pastor, y nosotros debemos ser pastores también. La carga de Jesús es gracia, ¿verdad? El yugo de Jesús es el amor, y el castigo de Jesús es el perdón. Eso es cómo podemos hacer una vida. Vivió siguiendo a Jesús. Es aquel que rechaza el impulso de ser un guardián, un potrero, y toma la vida del pastor. Ese es el deseo radical de Cristo. Un deseo radical para traernos a todos y a través de la puerta de la cruz en los brazos amorosos de Dios con la plenitud de la vida sin miedo. Para todos. ¿Sabías cuál es la frase más repetida en la Biblia? No tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo. Soy el buen pastor. Pastor, Jesús es el buen pastor. Y nosotros también somos sus pastores. Ese es nuestro trabajo como la iglesia San Pedro Episcopal, y cuidarnos unos a otros. Hoy, cuando hacemos el bautismo y también las confirmaciones, nosotros vamos a hacer una promesa a Dios que ese es nuestro ministerio aquí en esta iglesia. Y cuando la vida de resurrección con sus discípulos se acercaba al final y Jesús estaba a punto de dejarlos y subir al cielo, Él les dijo, no tengas miedo. Recordar, amigos, estoy contigo ahora y hasta el fin de los siglos. Entonces, cada día, el buen pastor es con nosotros y tenemos la oportunidad de ser pastores por los otros. Amén. Amén. Thank you for listening. Join me in conversation on Twitter @TexasBishop
And spread the word about this podcast by leaving a review on iTunes. Thank you.